El paisaje actual de Canarias es el resultado de un largo proceso de construcción geológica que comenzó hace unos 20 millones de años y aún no ha concluido. La simbiosis entre un alga y un hongo da lugar a los líquenes. Estos organismos están entre los primeros seres vivos que colonizan las lavas volcánicas. Se depositan en la dirección noreste para aprovechar la humedad que arrastran los vientos alisios. Los líquenes van segregando, lentamente, unos ácidos que ayudan a erosionar las rocas y las van transformando en suelo fértil, creando así las condiciones adecuadas para el asentamiento de organismos vegetales más exigentes. Las islas volcánicas oceánicas comienzan a poblarse de vegetación desde el momento en que emergen y se enfrían los materiales magmáticos que las han levantado y además cuentan ya con un suelo apto para su asentamiento. El proceso de colonización es muy lento y precisa la llegada, la instalación y el establecimiento de las nuevas especies. En este proceso intervienen, entre otros, tres agentes necesarios. En primer lugar están los vientos, que son capaces de transportar a grandes distancias los propágulos de semillas. Está demostrado que cuando las tormentas suben a las altas capas de la atmósfera o se desplazan a gran velocidad, se comportan como unos agentes de dispersión muy efectivos de elementos como las esporas de los tarajales, las semillas de los pinos e incluso de pequeños frutos. El segundo de estos agentes de propagación tiene que ver con las corrientes marinas y se refiere a las semillas que pueden llegar flotando. Como le ocurrió a la ubilla o babosa que alcanzó las islas occidentales, o bien, el cobrillo o venenillo que se asentó en las orientales. El tercero de los agentes está considerado como el más importante en los territorios insulares y tiene una estrecha relación con las aves, que son capaces de transportar a grandes distancias semillas adheridas a sus patas, a sus plumas y, sobre todo, dentro de su aparato digestivo. Probablemente es el caso de los juncos, las tabaibas y algunas especies propias de la laurisilva. Al hablar de la flora de Canarias, hay que hacer referencia al término Macaronesia. Esta denominación de origen griego significa islas afortunadas y fue acuñada a finales del siglo XIX por el botánico inglés Philip Baker. Con ella se refería a una determinada región que comparte similares condiciones climáticas, que alberga una flora y fauna más o menos común y que está integrada por los archipiélagos noratlánticos de las Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde.
a la que se añade una amplia franja costera africana que se extiende desde Marruecos hasta Senegal. En la actualidad, se conocen unos 64 endemismos macaronésicos. La variedad florística depende de la situación geográfica. Así, mientras que en el norte, destaca la flora de origen atlántico, que requiere unos suelos más húmedos para los helechos, como ocurre en las Azores. En el extremo sur, en Cabo Verde, hay una mayor presencia de flora de origen tropical. La mayor variedad de la macaronesia está representada en los archipiélagos de Madeira y Canarias, donde un 68% de las especies endémicas están emparentadas con la flora mediterránea. En Canarias se da la mayor diversidad florística de toda la macaronesia debido a varios factores, como pueden ser su mayor extensión, que abarca hasta los 7.447 kilómetros cuadrados, su altitud, en los 3.718 metros que alcanza el Teide en Tenerife, y su especial emplazamiento oceánico, entre una zona templada y otra tropical. Una parte de los bosques que hoy viven en Canarias son verdaderas reliquias de una antigua flora desaparecida en el continente europeo y en el norte de África, ya que, a finales del periodo terciario, se produjo un enfriamiento previo a las glaciaciones del Cuaternario, que afectó a esta flora continental y trajo como consecuencia que especies europeas tropicales y subtropicales encontraran refugio, entre otros, en los archipiélagos noratlánticos. Especialmente en Canarias, donde quedaron al abrigo del océano en unas condiciones óptimas de humedad y con temperaturas más templadas. El análisis de vegetales fósiles encontrados en el Mediterráneo actual revela que alrededor del antiguo mar de Tetis y desde el Cáucaso hasta la zona occidental del Himalaya existieron, durante el terciario, bosques de tipo subtropical, ricos en especies de lauráceas como las que hoy perviven en estas islas, destacando entre otras el acebiño, el til, el viñátigo y el laurel de Azores. Es importante destacar que en la laurisilva canaria se encuentra el mayor número de endemismos de la Unión Europea. La posición de Gran Canaria, a menos de 5 grados al norte del trópico de Cáncer y tan solo a 4 kilómetros al sur del paralelo 28 latitud norte, aproximadamente en el centro del archipiélago, favorece su gran variedad de paisajes que van desde los más húmedos, propios de las islas occidentales, a los más áridos, de las orientales. Albergando así, desde pequeños reductos de laurisilva, pasando por importantes pinares, palmerales y cardonales, hasta llegar al singular paisaje que conforman las dunas en Maspalomas. Thank you.
La isla se asienta sobre un área de unos 1.560 kilómetros cuadrados. Está bordeada por un perímetro de 236,6 kilómetros de litoral y su altitud máxima alcanza los 1.949 metros en el Pico de las Nieves. Su clima es básicamente mediterráneo, aunque está condicionado por varios factores como son la altura, la orientación y la latitud. La extrema aridez del sur es debida en buena parte a su posición a sotavento de los vientos alisios, que al traspasar la línea de cumbres y debido al efecto Foehn, han perdido la humedad y descienden por las laderas del sur con el consecuente efecto desecante sobre la vegetación de esta vertiente. La posición oceánica de la isla, al borde del régimen de los vientos alisios del noreste, determina que estos vientos recojan la humedad del mar y formen el mar de nubes. En ocasiones, la humedad aportada por las nieblas en las medianías del norte duplican el aporte total de las precipitaciones en forma de lluvia. Es probable que esta isla contara en sus orígenes con los mejores y más abundantes recursos naturales. Condición esta que explica su mayor densidad de población y el desarrollo de una cultura más avanzada que en las otras islas. Gran parte de la isla estuvo poblada por extensas formaciones boscosas, destacando en primer lugar los pinares. Luego, los bosques termoesclerófilos, con abundancia de dragos y palmerales y una importante masa de monte verde, representada por la laurisilva y el fayal brezal, de la que apenas queda un 1%.